invitarme a la escuela. Estoy encantada de estar en arquitectura, una escuela donde se puede hablar de biodiversidad, de biología y conectividad. Gracias por invitarme. Bueno, pues los puntos que vamos a tratar en esta charla son, primero, el por qué se elabora una estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad de instalaciones ecológicas. Vamos a hablar también del concepto de infraestructura verde, que es un poco complejo, ya lo veremos. Vamos a hablar del papel de los corredores ecológicos en el marco de la estrategia estatal. Y por último, vamos a hablar de las redes de corredores ecológicos que se han diseñado en algunas comunidades autónomas, no en todas. El concepto de la infraestructura verde surge de Europa ante una preocupación por la pérdida constante de biodiversidad en el territorio europeo, aparte del territorio, de todo el territorio mundial donde la biodiversidad se pierde, pero sobre todo surge en la Unión Europea. Y la biodiversidad, que es importante saber el término que significa, es la variedad de todas las formas de vida que habitan en el planeta, incluidos los sistemas ecológicos de los que forman parte. Así tienen, hay tres componentes fundamentales: la diversidad genética. Aquí tenemos el ejemplo del chimpancé de antes que contaba Stanislav. La diversidad genética es la diversidad que hay dentro de una misma especie. La diversidad específica, que es la diversidad que hay entre las especies. Y la diversidad de ecosistemas, que es la cantidad de ecosistemas diversos que hay. En esta última fotografía, esos cuatro paisajes corresponden a paisajes de aquí, de España. El de arriba a la izquierda es un paisaje extremeño, bosque mediterráneo. Abajo a la izquierda es un paisaje de pinar en la Sierra de Madrid. Arriba a la derecha es un paisaje de matorral en Almería. Y el último, el de abajo, a la derecha, es un bosque mixto en Galicia. Todo ello forma la biodiversidad, y cuando se habla de pérdida de biodiversidad nos referimos a sus tres componentes. Bien, pues la Unión Europea, ante esta preocupación, decidió tomar la iniciativa de construir una red de espacios que protegiera aquellos núcleos territoriales que tuvieran una mayor diversidad biológica. Y entonces creó la red Natura 2000 en todo el territorio europeo y la reguló con las directivas Hábitat y Aves. Si ampliamos el mapa a España, vemos que esta red Natura 2000 está representada por zonas de especial protección para las aves, que son las manchas rojas, y las zonas LIC, que son los lugares de interés comunitario, que están representadas por las manchas amarillas. Y cuando ambas figuras de protección coinciden, obtenemos las manchas verdes. Si nos acercamos un poquito más, vemos aquí Castilla y León, y las zonas de especial protección para las aves y los lugares de interés comunitario están representados en el mapa, y bueno, parece que buena parte del territorio está protegido. Por lo tanto, no tendría por qué continuar perdiéndose biodiversidad, puesto que hay mucho territorio protegido. Entonces, ¿cuál es el problema real? Pues el problema es que la Red Natura 2000 no es suficiente para frenar esa pérdida de biodiversidad. Primero, porque el conjunto de espacios protegidos no asegura el flujo biológico entre las distintas áreas de hábitat. Y segundo, porque las poblaciones quedan aisladas genéticamente, porque sus áreas están totalmente fragmentadas, sus áreas de hábitat. Y por lo tanto no hay intercambio genético. Y esta recuperación de la biodiversidad no se puede intentar dar marcha atrás, porque hay tres factores de cambio importantísimos que hacen que no se recupere, que sea imposible volver a situaciones de una biodiversidad adecuada. El primero, ya he hablado, se ha mencionado de ella, es la fragmentación. A medida que se va fragmentando el hábitat, las teselas se van separando y entonces los espacios que quedan son mayores y las especies no pueden desplazarse de unas áreas a otras. El segundo es el cambio en los usos del suelo. Este cambio está siendo tan intenso y se está produciendo a tanta velocidad que no hay precedentes en la historia de la humanidad. Es un problema gravísimo porque se están alterando hasta los ciclos biogeoquímicos de los ecosistemas, y los ecosistemas no tienen tiempo para recuperarse. Además, los cambios en los usos del suelo provocan un cambio global que, unido al tercer factor de cambio,
cambio, que es el cambio climático, tenemos ya una combinación maravillosa para que sea imposible que la biodiversidad se recupere. Entonces, ante esta preocupación, la Comisión Europea, en sus varias comunicaciones, en 2011, ya tiene como objetivo importante el mantenimiento y mejora de ecosistemas y servicios ecosistémicos. No bastaba de 2020, es bastante ambicioso, 2020 está aquí al lado. Y quiere crear para ello una infraestructura verde y restaurar al menos el 20% del territorio que está degradado en su territorio. Como os digo, creo que es bastante ambicioso, pero bueno, ellos en su estrategia de la Unión sobre Biodiversidad hasta 2020 establecen el objetivo 2 esta iniciativa. En 2013, la Comisión Europea lo que hace es definir la infraestructura verde, pero esa definición es tan engorrosa, si podéis leerla, hay que leerla como 3 o 4 veces porque es un párrafo tremendo, y ya en 2014 lo que hace es matizarla y sintetizarla. Os la he traído para que podamos leerla. La infraestructura verde es una red estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales de alta calidad, con otros elementos medioambientales, diseñada y gestionada para proporcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad tanto de los asentamientos rurales como urbanos. Bien, es una definición un tanto también densa, pero bueno, más o menos la entendemos. Si vamos a visualizar esta definición, os he hecho una especie de figuras para que lo podamos entender así visualmente, que es más fácil. La infraestructura verde es un conjunto de espacios, y esos espacios son verdes, azules, rurales y urbanos. Entra ahí todo el conjunto de áreas que son verdes, son espacios verdes que aportan biodiversidad o aportan al menos un espacio, lugar donde los seres vivos puedan desarrollarse adecuadamente. Pero no solo se queda ahí, no solamente es un conjunto de espacios, es una red estratégicamente planificada, con un objetivo. Se diseña y se planifica y se gestiona para conservar la biodiversidad. Esa es la idea general. Pues bien, España modifica la ley en 2015, la ley de patrimonio natural y de la biodiversidad, y en su artículo 15 ya incorpora el concepto de infraestructura verde e insta a que se elabore una estrategia estatal de infraestructura verde, incluyendo la conectividad y la restauración ecológica como parte de ella. El Ministerio de Medio Ambiente, el MAGRAM, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, a través de una encomienda de gestión, nos encarga a nosotros, al Museo Nacional de Ciencias Naturales, que elaboremos un documento que constituya las bases científico-técnicas para ayudar a las comunidades autónomas a realizar sus propias estrategias autonómicas de infraestructura verde, conectividad y restauración ecológica. Para ello, bueno, no solo somos 3 personas en el equipo de coordinación, Fernando Valladares, Alicia Forner y yo, y claro, solos no podemos hacer ese documento. Necesitamos un grupo de expertos bastante amplio que pertenecen a todo tipo de sectores. Por supuesto, hay los sectores, hay científicos, hay académicos, hay empresarios, arquitectos, hay planificadores del territorio, ecologistas, paisajistas. Queremos intentar que todos los actores estén representados en este documento para que se consiga un consenso. ¿Y por qué es importante este consenso? Por esta característica fundamental de la infraestructura verde, que es la multifuncionalidad. La infraestructura verde afecta a muchos sectores de la sociedad, porque es capaz de cumplir muchísimas funciones, entre ellas, pues, la mitigación adaptación al cambio climático, o la biodiversidad, que es el objetivo último, o el crecimiento económico. Pero ¿qué ocurre? Que al afectar a tantos sectores, existe un componente subjetivo muy marcado que hace que el concepto de infraestructura verde sea un poco difuso. Y por eso cada uno de nosotros tenemos un concepto de la infraestructura verde muy diferente. Porque, por ejemplo, para mí puede ser muy importante la función de fines recreativos, pero para otra persona que está en otro sector,
la función más importante de la infraestructura verde es el crecimiento económico, o para otro es la protección frente a riesgos naturales. Al final, ese componente subjetivo es, tiene muchísimo peso, y lo que hay que hacer es intentar quitarle subjetividad y empezar a concretar qué es lo que queremos todos para caminar hacia una misma dirección. Bien, pues lo primero que tenemos que saber es que la infraestructura verde se basa en tres pilares. Uno de ellos es garantizar el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. Ese es el primer pilar, vamos a ver, pues vamos a ver los tres que tiene. El segundo pilar es mejorar o restaurar la conectividad. Y el tercer pilar es aplicar la restauración ecológica. El primer pilar son los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son todos los beneficios que los seres humanos obtenemos de la naturaleza. Es muy importante tener este concepto claro, porque los servicios ecosistémicos que nos aporta la naturaleza son esenciales para nuestra supervivencia, y debemos concienciarnos y saber que sin nosotros, seres vivos, no podemos sobrevivir nosotros. Los servicios ecosistémicos se dividen sobre todo en tres tipos. Los servicios de aprovisionamiento, que son beneficios materiales, el alimento, el combustible, todo tipo de agua, todo tipo de servicio de aprovisionamiento de necesidad básica. Los segundos son los servicios de regulación. Son beneficios que se obtienen de los distintos procesos ecológicos que se desarrollan en los ecosistemas. Por ejemplo, la regulación del aire, o la fertilidad del suelo, la polinización, o el control biológico de plagas, o la lucha frente a riesgos de inundación. En fin, son servicios de regulación que, a la hora de contabilizarse, a la hora de valorarlos, muchas veces se unen con los otros servicios, que son los servicios de apoyo. Estos servicios de apoyo, de sostén, no los he puesto aquí, no los he traído, ahora os digo por qué. Son aquellos que sostienen lo que son los organismos vivos. Esos servicios ecosistémicos de apoyo, como que por ejemplo son en la formación de suelo, se suelen valorar económicamente junto a los servicios de regulación, porque si no, se cuentan doblemente. Entonces se suelen unir y no separar, aunque tienen un pequeño concepto diferente. Pero bueno, lo que nos importa es que estos servicios de regulación son aquellos que se producen en los procesos ecológicos de los ecosistemas. Y por último, y no menos importante, son los servicios culturales. Estos servicios son beneficios inmateriales. Son beneficios que tienen que ver con la identidad cultural, con el bienestar, con la fuente de inspiración artística. Parece que no son importantes, pero son muy básicos para nosotros. Los seres humanos necesitamos de esos beneficios inmateriales para poder tener un bienestar mínimo. Bien, pues el segundo pilar, no sé si voy muy rápido, el segundo pilar es la conectividad. Hay dos tipos de conectividad, nos lo has estado explicando muy bien, Stanislao, y bueno, lo voy a pasar muy rápido. Es la conectividad funcional, que es el grado en el que el paisaje dificulta o facilita el desplazamiento de las especies. Ese es uno. Y el otro es la conectividad estructural, que tiene que ver con el grado de continuidad de las tesis de hábitat. Y el tercer pilar es la restauración ecológica. La restauración ecológica consiste en curar las heridas de la tierra. Así de claro. Pero ¿cómo se curan? Se curan pues asistiendo a la recuperación de los ecosistemas que han sido degradados, dañados o directamente destruidos. La restauración ecológica no es una restauración cualquiera. Se basa en la ciencia de la ecología de la restauración, y tiene una metodología y una base detrás científica que no tiene sentido si no se contemplan los ecosistemas, sus procesos, sus funciones y los seres vivos que habitan en ellos. Os he puesto esta fotografía de una restauración ecológica. No es un modelo especial para seguir, porque ha recibido muchas críticas, pero al menos se ve muy bien el antes y el después de la restauración, y desde luego el resultado es que la biodiversidad después de la restauración ha mejorado bastante, con creces, vamos. Bien, pues como vemos, hay esos tres pilares están bien estructurados, pero además tienen que estar relacionados. La infraestructura verde tiene que verse
apoyada en esos tres pilares. Si le falta uno de ellos, entonces es que no está bien estructurada. Y por ello, esa infraestructura verde tiene una perspectiva muy integradora, una perspectiva muy sistémica, muy integradora con todas las sociedades humanas y también con el medio en el que viven otros organismos vivos. Y hay que verlo desde esa perspectiva. Bien, pues volviendo a nuestro objetivo fundamental, que es conservar la biodiversidad, la implantación de esta infraestructura verde ayudaría a reconectar las áreas naturales que están fragmentadas y mejoraría las cualidades globales de los ecosistemas. También permitiría mantener el grado de naturalidad de los ecosistemas y, por lo tanto, los servicios ecosistémicos de los cuales nosotros nos beneficiamos, los seres humanos. Y además fomentará, a través de la restauración ecológica, soluciones naturales basadas en la naturaleza, que no es lo mismo que soluciones naturales. No es lo mismo plantar en un talud un montón de hierba que hacer un estudio controlado basado en la ecología de la restauración, en la que se obtienen una serie de resultados y se busca un seguimiento para después valorar si esa restauración ha tenido éxito o no, e intentar buscar esa conectividad que ayuda a las especies al desplazamiento. Bien, pues en la estrategia estatal, como vamos a hablar aquí de conectividad, tengo que presentaros a las personas que han trabajado con nosotros en estos grupos de trabajo. En esta lista encontráis expertos y personas de distintos sectores, y entre ellos tengo que citar al menos a Gemma Rodríguez, que está aquí. A ver si lo ve. Gemma Rodríguez, de WWF, y a Miquel Gurruchaga, de la Universidad del País Vasco. Estas dos personas nos han ayudado en la coordinación de grupos de trabajo, con lo cual, pues mi agradecimiento desde aquí y desde el Museo de Ciencias Naturales por su ayuda. Bien, pues en la conectividad lo primero que hay que tener en cuenta son los elementos territoriales de la infraestructura verde que están íntimamente relacionados con esa conectividad. Los voy a nombrar para que los conozcáis bien. Los corredores ecológicos, que son los corredores territoriales, que mantienen la conectividad, es decir, el flujo biológico entre distintas áreas con gran cantidad de biodiversidad, que son las áreas núcleo. Las áreas núcleo, donde la conservación de la biodiversidad tiene una importancia prioritaria, son, por ejemplo, los espacios protegidos por la Red Natura 2000. Los corredores lineales, que es un tipo de corredor, que en realidad son grandes franjas de vegetación, por ejemplo las que están ligadas a los ríos o la vegetación de los setos. Y otros elementos funcionales están aquí, constituye la matriz territorial. Ahí, en esa matriz, se supone que se debe hacer un uso sostenible del suelo, de los recursos naturales, y en esta matriz es donde se tienen que mantener también otros servicios ecosistémicos como los de abastecimiento, por ejemplo, o sea, agua, alimentos o, en fin, o ganadería. Después están los corredores de Stepping Stone, que son muy importantes porque son pequeños fragmentos de área que no están unidos entre sí, pero que permiten un desplazamiento de la fauna importante. Por último están las áreas de amortiguación, que protegen a la red ecológica de influencias externas y protegen el interior del núcleo de mayor biodiversidad. Bien, estos son los elementos territoriales que constituyen de la infraestructura verde. Aquí nos falta incluir también las ciudades, porque también en las ciudades tiene que haber una infraestructura verde urbana. Bien, pues como sabéis, los corredores ecológicos, en realidad su diseño son competencia de las comunidades autónomas. Ellas son las que tienen que implantar estos corredores en sus territorios. Y las comunidades autónomas que realmente han realizado diseños de redes autonómicas, redes de corredores ecológicos autonómicos, son la Comunidad Autónoma de España, la Comunidad Foral de Navarra, el Principado de Asturias, Andalucía y la Región de Murcia. Hay otras iniciativas también en la Comunidad de Madrid, Extremadura, como también sabes, en Madrid se han hecho algunos estudios sobre corredores ecológicos, en Extremadura, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña,
pero como lo que son redes de corredores ecológicos han sido diseñados en estas cinco primeras. Vamos a entrar en detalle en todas ellas para ver cómo lo han hecho. En el País Vasco se propuso en el 2002 una red de corredores ecológicos y su autor fue Mikel Gurruchaga. Y el objetivo principal de este estudio fue la selección de espacios núcleos a conectar, y sobre todo espacios que estaban incluidos en la red Natura 2000. La metodología que utilizaron fue la selección de aquellas áreas del territorio que tenían un mayor potencial conector. Y esos espacios fueron los espacios núcleos a conectar, las áreas de enlace, los corredores de enlace, las áreas de restauración ecológica, que están en rojo, las áreas de motivación, los tramos fluviales, que están en azul clarito, y la matriz territorial. Esos eran los elementos del paisaje que ellos utilizaron para intentar conectar las áreas núcleo. Bien, pues una vez identificadas las áreas críticas que la constituían las carreteras, el suelo urbano urbanizable y el trazado del tren de alta velocidad, también identifican zonas de interacción con la red. Estos tramos son tramos de tensión, tramos donde hay que realizar unos trabajos de mejora de la permeabilidad para favorecer la conectividad entre las áreas. Además, no se queda ahí, sino que también hace una revisión del marco normativo, de tal manera que se proponen medidas de planificación y de gestión. Y por lo tanto, se establece un marco integrado de implementación en la planificación territorial. Esto es muy interesante porque realmente se quiere integrar la conectividad en la planificación territorial. Este es el primer mapa de espacios que se emplean para hacer el estudio. Y finalmente el resultado es este mapa de red de corredores. En azul oscuro representan los corredores que son suprarregionales. En azul oscuro se representan los corredores que son regionales, en rojo oscuro, que es muy chiquitito, son corredores ecológicos comarcales. En cuanto a Navarra, en 1998 hicieron un estudio y definieron la red de corredores ecológicos como un sistema regional de áreas protegidas. La herramienta que utilizaron fue una herramienta GIS y a través de ella, con información georreferencial de las 14 imágenes, identificaron las estructuras del paisaje que podían tener un poder conector, que eran elementos de conexión y áreas permeables del paisaje. En esta metodología GIS utilizaron muchísimas variables como los usos del suelo, el tipo de vegetación, la fragmentación, las propiedades del suelo, y para cada una de esas variables elaboraron un mapa y juntaron después todos esos mapas para tener finalmente un mapa de permeabilidad estructural. Este mapa se unió al mapa de cada conjunto de espacios naturales que se eran prioritarios para conservar. Y al juntarlos obtuvieron esa red de corredores ecológicos. Entre las capas que utilizaron, os he traído esta, que es la representación cartográfica de las zonas de especial conservación de la red Natura 2000. Y aquí se puede ver bastante bien cómo las áreas de Natura 2000, estas, realmente no están conectadas. Necesitan una serie de corredores ecológicos que permitan ese flujo biológico. En cuanto a Asturias, en 2009, Pilar García realizó un estudio donde se recopiló información muy variada sobre las especies de fauna que estaban presentes en Asturias. Y también utilizaron la información de los hábitats donde habitaban esas especies. Y así intentaron establecer un sistema de conectores que permitiesen ese flujo biológico. Entonces, a partir de esta recopilación de información, lo que hacen es un análisis de la cartografía y a partir de un análisis lab, que lo que hace es localizar las carencias relacionadas con la protección del territorio a través de valores biológicos para después establecer un sistema de corredores que permita ese flujo. En realidad, este diseño de corredores ecológicos no estoy segura si está siendo implantado en el territorio de Asturias, no lo sé.
lo desconozco, no he encontrado información y no sabemos si se está implantando. Y en Andalucía, sin embargo, están bastante interesados en llevar a cabo un plan ya a nivel autonómico muy, muy potente, que es un plan director para la mejora de la conectividad directamente. Y su objetivo es garantizar y mejorar la conectividad ecológica, lo dicen tal cual. Y además tiene una intervención bastante interesante, porque lo que quiere hacer es diseñar un programa de medidas, lo vamos a ver ahora, y el establecimiento de una serie de directrices. La metodología que utilizan está basada en dos tipos de diagnóstico. Uno de ellos es cualitativo, que se basa en la información cartográfica disponible, y el otro es un diagnóstico cuantitativo, que está basado en un índice de conectividad. Bien, pues a través de estos dos diagnósticos, ellos identifican los corredores ecológicos y después hacen un proceso de zonificación e identifican las zonas que son estratégicas para ser conectadas. Aquí tenemos un mapa que representa los corredores ecológicos que ellos han detectado. Como veis, hay tres áreas a conectar núcleo importantes. Perdón, siempre me equivoco de botón. Una es la que está aquí en la zona de Jaén, otra está en la zona de Doñana, en Huelva, y la última está en Cádiz. Como veis, el corredor de arriba, que va de este a oeste, es mucho más gruesa la línea, y eso es indicador de que es un corredor con un mayor interés para la protección de la biodiversidad. Uniendo estos corredores ecológicos a las zonas estratégicas a conectar, se obtiene el mapa de conectividad. En ellos se representan las zonas de Natura, las zonas de Natura 2000, que están representadas en verde oscuro. Luego, las áreas prioritarias de intervención, en un verde un poco más claro. Los paisajes de interés para la conectividad, en verde clarito. Y luego, áreas de refuerzo y áreas piloto, que están representadas en amarillo. Pero no solamente se queda aquí este plan director de Andalucía, sino que establece una serie de medidas que lo que hacen es plantear la intervención en el territorio con el fin de mejorar la conectividad. Establecen, de hecho, 221 medidas organizadas en 53 objetivos. Es bastante ambicioso el proyecto. Y además hacen algo bastante interesante que nosotros en la estrategia hemos incorporado también, que es establecer un programa, un plan de seguimiento y evaluación, que lo que hace es evaluar los efectos del plan sobre la conectividad, el grado de ejecución y el cumplimiento de los objetivos. Y además lo que hace es generar información para saber cuáles son los errores que se han podido detectar en este plan. Esto es fundamental porque cuando en una estrategia se hacen ciclos donde se establecen objetivos temporales, el seguimiento y la evaluación es esencial para saber si esos objetivos se han cumplido con éxito o no. Y si no se han cumplido con éxito, hay que volver a establecer objetivos y volver a evaluarlos y hacer otro seguimiento, y eso sucesivamente para finalmente esta red o esta infraestructura verde, porque no deja de serlo, se pueda ver si tiene éxito o no, y a medida que va pasando el tiempo, mejorarla y mantenerla. Por último, hablo de la región de Murcia, que realizó un informe a ATECMA en 2007, y su objetivo principal era diseñar una red de corredores ecológicos para asegurar la funcionalidad, es decir, la conectividad entre áreas de la red Natura 2000. Estas son las áreas de Natura 2000 que se encuentran en Murcia. Se identifican los lugares de interés comunitario en verde y las zonas rayadas son las zonas de especial protección para las aves. Y su metodología consistió en hacer un análisis de conectividad para identificar aquellas zonas que tenían un alto grado de conectividad y permitía establecer corredores ecológicos. Además de este análisis de conectividad, realizaron un trabajo de campo
específicos para ver dónde la fauna podría tener problemas en sus desplazamientos. Así, el resultado de esta red de corredores ecológicos fue el establecimiento de 62 corredores y 11 de los cuales eran corredores pluviales. En verde se representan los corredores ecológicos y en las áreas valladas son las redes, las áreas núcleo, y los 11 corredores fluviales están representados en azul. Las perspectivas de futuro de esta región de la región de Murcia es que esta red de corredores ecológicos se una al corredor verde mediterráneo que está representado en verde oscuro abajo y que pretende unir a través de corredores todo lo que es el sur, la costa sur de la península ibérica, el este de la península ibérica y enlazarla con el corredor verde, el cinturón verde europeo que está representado de norte a sur en el mapa, con el verde más claro. En fin, las conclusiones que sacamos de todo este análisis de los corredores ecológicos en las comunidades autónomas es que existen diferencias, grandes diferencias, entre las comunidades autónomas a la hora de identificar los corredores ecológicos y de diseñar los métodos para identificarlos. También existe diferencia en el grado de desarrollo de las propuestas en la integración de los corredores en la planificación territorial y en las políticas sectoriales y también en el grado de protección de esos corredores ecológicos. Los corredores ecológicos en principio no están protegidos y bueno, hay algunas comunidades autónomas que sí los han protegido, por ejemplo Extremadura tiene 4 corredores ecológicos y tienen una figura de protección que pretende conservarlos, pero no en todas las regiones los corredores están protegidos. También, por último, como conclusión, falta un marco coordinado sobre los criterios para el establecimiento de redes ecológicas. Es posible, y es nuestra intención, que la estrategia estatal, la infraestructura verde y de la conectividad de estados ecológicas sea ese marco en el que se puedan unir pues, todas esas perspectivas de las comunidades autónomas y finalmente se consiga tener ese marco para poder hacer una infraestructura verde que tenga un sentido ecológico, una coherencia. Desde la estrategia estatal proponemos, para fomentar la conectividad, impulsar estudios de conectividad ecológica para aumentar la información, avanzar en la protección y la recuperación de esos corredores ecológicos una vez identificados, también integrar los corredores ecológicos en las planificaciones sectoriales, es decir, en las políticas, en la política forestal, en la de ríos, en la política de desarrollo rural e industrial. También incluir los corredores ecológicos como criterios preventivos en los procesos de evaluación ambiental. También incluirlos en los planes de infraestructuras lineales de transporte, que se identifiquen esos puntos críticos y se intenten buscar soluciones. Y finalmente también en los planes de espacios protegidos. También proponemos integrar los elementos de la infraestructura verde en la política urbanística y en la planificación territorial. Aquí entra la infraestructura verde urbana y fundamental en la infraestructura verde como tal. Y finalmente también desarrollar planes específicos de conectividad. Bueno, y por último, y ya no voy a explicar mucho más, hablando de esa infraestructura verde urbana, que tengo que hacer una referencia a ella, el objetivo fundamental de esta infraestructura verde urbana es mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y como modelo aquí os traigo a Vitoria-Gasteiz, que obtuvo el premio en 2012 a la Ciudad Verde Europea y que lo que hizo inicialmente fue diseñar un anillo verde periférico y posteriormente unir este anillo periférico a través de corredores lineales urbanos al centro de la ciudad. Este proyecto al final consiguió ser Capital Verde Europea y la verdad es que es un ejemplo a seguir. Y la idea es precisamente que esa infraestructura verde no se quede ahí, sino que conecte con la infraestructura verde rural, es decir, que se fomente la conectividad ecológica no solamente en el exterior, sino también
en el interior de las ciudades. Esa infraestructura verde urbana conectaría con los grandes corredores ecológicos y finalmente podríamos tener un entramado verde que permitiría ese flujo, que es al final el objetivo que queremos, proteger la biodiversidad con ello. No sé si lo lograremos, a ver, estamos en ello. Muchas gracias.